¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mi Amigo el Deporte. El gusto y el placer de estar junto a todos ustedes con toda la información deportiva. Ya se viene fin de año, ya es época de balance y, por supuesto, gente que nos ha hecho quedar muy bien. Entre ellos, Gustavito Fernández, participando del Máster de Tenis, poniendo todo lo que hay que poner. Ya se viene la fecha con José María Pechito López, la gran fiesta que va a haber el 20 de diciembre. Ya vamos a ir haciendo nota con campeones de moto cross como Diego Marín, el veterano que se consagró campeón, como Mauro Cravero y el Manu Prieto en el rally provincial y así en distintas categorías del tema relacionado con los fierros. Hablando de lo que tiene que ver con campeones, Fernando Musano fue recibido en la municipalidad, el múltiple campeón, charlamos con él. Bueno, Fer, en Río Tercero nuevamente, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, sí, realmente contento de estar acá en Río Tercero, en la Muni, con los chicos, vine a saludar un poco por este gran éxito de lograr la capital nacional del deporte, así que bueno, realmente un orgullo para todo Río Tercero, para todos los deportistas y bueno, para toda la gente de la zona. Bueno, vos sos también responsable con muchos deportistas, así que felicitaciones también. Bueno, muchas gracias, realmente un granito de arena que se pudo colaborar y bueno, yo creo que todos hemos sumado un poco y bueno, el gran trabajo de mucha gente de la municipalidad, de gente llegada al deporte, que ha pechado muchísimo para lograr este gran orgullo para Río Tercero. Bueno, época de balance, ¿ya cómo anduvo todo? No, realmente un año espectacular, muy bueno, hemos terminado un año excelente, ya pensando un poco en el nuevo desafío del Dakar que tenemos ahora, un desafío que no los teníamos pensado en otros planes y en los últimos momentos los sponsors medio como que de compromiso nos han subido este barco, así que bueno, ya trabajando para eso. Una linda experiencia, ¿no? Sí, una experiencia totalmente diferente a lo que estábamos haciendo. Bueno, esperemos que salga bien y tratar de dejar todo lo mejor posible para tener un buen resultado. Una preparación especial, más lo que haya venido todo el año en lo físico y todo, por lo desgastable que es, ¿no? Sí, estamos trabajando mucho en lo físico, más que todo en la parte del calor, ¿viste? Tratar de ver cómo se soporta tanto calor y bueno, es una carrera muy, muy extrema, son 15 días de rally que no se para nunca, entonces bueno, yo creo que eso es muy importante, estar bien física y mentalmente, así que bueno, vamos a ver de llegar lo mejor posible para ver cómo encaramos esta carrera. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y no me olvidé en los títulos del Pelado Rodríguez. Bueno, perdió por nocao en México con el campeón del mundo en el octavo round, propuso todo lo que había que poner, pero bueno, era un duro rival y lamentablemente perdió por la vía rápida. Ya cuando esté regresando en los próximos días estaremos charlando con él ya para hacer una época de balance, lo mismo con René Rodríguez. Artes marciales. Carlito Sancho, un hombre que está relacionado hace tiempo con las artes marciales, está enseñando en los distintos barrios, a través también del polideportivo, estuvieron en el Mar del Plata, ganaron los chicos y bueno, nosotros aprovechamos la oportunidad de charlar con Carlito Sánchez y agradecerle, porque usted verá en el final de la nota, que me entrega ahí una medalla de reconocimiento por tantos años que estamos en este tema, no hacía falta Carlito, pero bueno, era agradecimiento especial. A ver qué nos decía Carlito. Bueno, Carlito, buen día, ¿cómo está? Buen día, el placer. Felicitaciones, comentanos la actividad. Bien, el taekwondo olímpico se determina de la siguiente manera. Nosotros enseñamos lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20 horas en el polideportivo, pero también trabajamos en distintos barrios. Para eso tengo un grupo de instructores. Río Tercero tiene taekwondo olímpico de la World Taekwondo Federation, la WTF. No hay otro taekwondo olímpico que no sea de Seúl, Corea, de Corea del Sur. Sí, pertenecemos a la asociación WAM de taekwondo, a la Federación Metropolitana y así a su vez a la CAT, a la Confederación Argentina de Taekwondo, que es el único ente rector del Taekwondo Olímpico en Argentina, que es el que está reconocido por el código, ¿cierto? El Comité Olímpico Internacional. Bien, ¿tuvieron una importante actividad? Sí, tuvimos un torneo de circuito abierto, fuimos a Mar del Plata a competir el circuito de Uyama. Los chiquitos también compitieron en los Juegos Deportivos Escolares y Comunitarios Evita, allí en Buenos Aires, que se hacen que se hicieron en la CABA. Esto puntualmente determinó de que chicos de Río Tercero tuvieran oportunidad de ser vistos por los veedores y entrenadores de la asociación UAM, el caso de Alejandro Juárez y Liliana Lucero, que son los veedores y los directivos. De esta manera dijeron, bueno, tenemos chicos en Río Tercero con el material que no solamente sea la capital nacional del deporte porque hemos sido votados, sino porque tenemos condiciones para hacerlo.
como hacemos un taekwondo olímpico, de alguna manera los chicos han tenido trascendencia en cuanto al desarrollo deportivo que han tenido. Esto nos hace de que niños de Barrio Sarino, de Barrio Castañino, de Barrio Montegrande, de distintos sectores del país y de la ciudad, que fueran de condiciones no deportivas, sí, en los barrios, hoy tuvieran la misma oportunidad que tienen los chicos del centro. Esto, Armando, de alguna manera determinó que chicos de Río Tercero hoy van a ser cosas importantes por el deporte olímpico desde la ciudad de Río Tercero hacia el exterior. Tenemos una jornada olímpica en enero, finales de enero, en Chapalmalal, en Mar del Plata, y de esta manera estaríamos viajando a Puerto Rico a competir con los pequeños. Por primera vez vamos a llevar a algunos que no conocen el mar, ¿eh? Felicitaciones. Bien, el placer de saludarte. Te traje un regalo. Ah, bueno. Sí, porque mi amigo el deporte también tiene que tener premiación. Así que en un acto sencillo y emotivo, dice, a ver, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación Argentina, Deporte Nacional, Premios de Ligas Deportivas y Comunitarias. Bueno. Sí, lo hace Armando Mariano por su trayectoria con mi amigo el deporte. Bueno, muchas gracias. Armando, un placer. Continuamos en Mi Amigo el Deporte, capitán nacional de deportistas, todos los que han sido responsables, y seguimos con notas relacionadas con el recuerdo, el fútbol. Omar Berbel, el hombre que jugó en Atlético Río Tercero en su mayor tiempo, ¿no? También lo hizo en otros clubes. La nota de recuerdo, Omar Berbel, a ver qué nos decía. Bueno, Omar, vamos a recordar un poco la época de fútbol. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Armando. Gracias, un gusto de que me hayan venido a visitar. Bueno, Omar, vamos a ir con de a poquito. Bueno, ¿cómo parece el fútbol? Me imagino allá en tu juventud. Sí, de chico ya de la escuela primaria, que se hacían los campeonatos intercolegiales. Y después, por una cuestión de comodidad, que me quedaba más cerca a Atlético, me arrimé al club. Y ahí me puse a las órdenes de don Néstor González, y que él me fue llevando de poquito hasta llegar a la primera división. ¿De qué edad hablamos en ese época cuando fuiste por primera vez al club? Y estamos hablando de 12 años, 11 años. 11 años, y ahí el club tenía nada más que, en ese tiempo se usaba quinta, cuarta, reserva y primera. Quinta y cuarta jugaban los domingos a la mañana y reserva y primera a la tarde. Y después Néstor armó un equipo con chicos más chicos, que fuimos los que ganamos el campeonato primero en Río Tercero, después ganamos el provincial y fuimos a jugar a Buenos Aires. ¿Recordás algunos ya de los compañeros de esa época, de la edad tuya o que estaban en el club? Sí, en esa época, cuando fuimos a Buenos Aires, el arquero era Michelena, después jugaba el Orlando Rodríguez. Jugaba el Beto Rearte, que había venido como refuerzo, Pancho Greco había venido también como refuerzo, Ricardo Murúa, Carlitos Carmona, el Pata Tinaro, el Patito Galinde. Había un equipo muy bueno en ese momento para lo que era la zona acá, muy lindo, tal es así que llegamos a Buenos Aires y pasamos la primera fase, digamos, y después quedamos eliminados contra River. Bueno, ¿y en qué puesto te desempeñabas ya en esa época? En esa época jugaba como de juego de 10. Cuando el 10 era el 10 tradicional, que no es el carrilero de ahora, ni es el enganche de ahora. Se jugaba por la izquierda. Y esa era mi posición, pero yo no tuve nunca problema de perfil para jugar por izquierda o por derecha. Normalmente Ricardo Murúa lo hacía por derecha y yo por izquierda. Después viene el crecimiento y seguís avanzando, vas llegando más arriba en las distintas categorías. Sí, eso cuando vinimos de Buenos Aires ya faltaba poquito tiempo para que empezara el campeonato acá de la liga y todos estábamos fichados como fútbol infantil, todavía no podíamos, teníamos que hacer un fichaje nuevo para poder jugar lo que era quinta, cuarta, reserva o primera. Y bueno, en ese tiempo se utilizaba el fichaje definitivo.
Y mi padre nunca me dejó que pusiera poner la firma definitiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no podía jugar. En ese momento vino Negra Basualdo y Pichi Allende, que era un técnico de quinta y cuarta de 9 de julio, y me llevaron 9. Hice un par de prácticas ahí, 9, cuando 9 de julio tenía la cancha acá en Villasoila. Hice un par de prácticas y después vinieron de nuevo los de Atlético y aceptaron lo que les proponía mi padre, que era un fichaje más corto, de 4 o 5 años en ese tiempo, y que después que yo decidiera. Y así fue como que quedé ahí en Atlético, despacito, me fue llevando Néstor González, hasta que un día el Humberto de Petri, fue que tenía, yo tenía 16 años y ya me hizo jugar, me hizo ir alternando en primera. Bueno, me imagino el nerviosismo de esa época, ¿con qué edad llegabas a primera? Y con 16 años recién cumplido, que en esa época no se usaba, no había jugadores de esa edad, era toda gente más grande, pero te cuidaban mucho los compañeros, el cuerpo técnico, me hacían jugar pero en partidos que realmente eran accesibles, que yo podía jugar. Y así me fueron llevando despacito hasta que estuvo de Nápoles, cuando vino Marchetta también me hizo jugar bastante en primera. De los que veníamos de reserva, creo que el Arturo Bertoglio y yo fuimos los que pasamos a primera con el plantel permanente de primera. ¿Qué jugadores había de los que te cuidaban y los que estaban experimentados que empezaste a jugar con ellos? Me imagino, vos decís, la edad que tienes y yo jugar al lado de ellos. Y en ese tiempo estaba el Cachi Logoñi, estaba el Ratón Martínez, estaba Ricardo Niero, estaba el Ricardo Cloquel, que había venido de Buenos Aires, Carlitos Mencio, el René Araujo, había el Gallego Tenaguillo, que alternaba por ahí reserva y primera. Eran todos jugadores que eran más grandes, con Pinche, Pizarro, que nos iban dando la mano, los tíos míos, el Luguito, todos colaboraban para que todo nos fuera mejor, ¿no es cierto? Llega el debut con primera con un clásico, ¿te acordás del primer clásico que pudiste jugar? No, sinceramente no me acuerdo así, me acuerdo de muchos clásicos, pero no me acuerdo puntualmente así el primero, no me acuerdo. Sé que me parece que había sido, que fue acá en cancha de Atlético y que lo perdió, me parece que fue 2-1. Me parece que ese fue el primer clásico que jugué. ¿Alguno en especial que te acordás por alguna cosa que pasó? Fue uno que jugamos en cancha de 9 de julio, que ganamos 2-1, que hizo los dos goles. Fue especial así porque terminó el partido y había un señor ahí que me estaba esperando, terminó el partido y me juntó a mí, a la prepa Cabral, para llevarnos a Belgrano de Córdoba. La prepa, porque había atajado todo ese día. Y bueno, yo había tenido un buen partido y era joven todavía. Entonces nos llevaron a Belgrano de Córdoba en ese tiempo, cuando Belgrano se empezó a armar, donde salió el Tato Martelo, Togoni, Ramón, de todo eso, Sodero, y en ese equipo nosotros fuimos con la prepa y quedamos dentro del plantel, con el Pucho Raigada, era el técnico, y nosotros no decidimos volver, porque en ese tiempo los dos trabajamos en la fábrica militar y teníamos un buen sueldo, y allá Belgrano todo lo que te ofrecía en ese momento era la pensión y la ropa, entonces no era ningún tipo de negocio en ese momento. Que me arrepiento, hasta el día de hoy me arrepiento, pero bueno, pasó y terminamos con la prepa siguiendo jugando clásicos en contra. Un técnico que te marcó por ahí, que te llamó y dijiste, bueno, me gustó como técnico y quizás como persona también. Sí, el Néstor González, sin duda. Aprendí mucho con Carlitos Mencio también, con toda la experiencia que tenía, lo aplicó todo después cuando dirigió. Pedro Marchetta, de todo aprendes algo. Cuando estuve en Belgrano de Lo Fuerte, nos dirigía el Lobo jugaba y dirigía. Después, cuando jugué un provincial para Fitz Simon,
Carlos Huber, un señor que es preparador físico, que es de Santa Rosa, que yo creo que fue el que revolucionó un poco, empezó a revolucionar la liga con la parte física, porque era un muy buen preparador físico, trabajaba muy mucho con parte física y con pelota, y después empezaron a sumar ya más preparadores físicos en los equipos, porque antes era el técnico solo que se rebuscaba haciéndolos correr un poco y el fútbol tradicional, y después yo creo que hay desde la época de Carlos Huber empezaron a surgir también varios preparadores físicos. Un jugador que te marcó, tanto compañero como rival, que sí, la rompe, me gustó siempre. El de todos los que he visto acá en la liga, el que más me gustó fue Víctor Cepeda, un jugador que jugó con nosotros en Argentino Colonial, cuando pasé por Argentino Colonial. Ese muchacho había ido al Nantes de Francia junto con Chupete Garini y después él se volvió. Y al tiempo vino a jugar acá el Colonial con nosotros, que en ese tiempo venía el Meco Gutiérrez. Ese jugador me marcó porque marcaba mucha diferencia con cualquiera de todos los otros, de nuestro equipo y de los contrarios, era abismal la diferencia que había. Pero me gustaba mucho Dante Albornoz, el Hugo Peralta, que jugaba en Atlético en Fuerte, el Beto Rearte, y de, más acá viniendo a nuestro club, el Huito Craco, el Rato Martínez, hay muchos acá, el Sergio Lazo, el Walter Reiner, Roy Salinas, que son todos amigos hoy día, después de batallas que hemos tenido antes en una cancha de fútbol y seguimos siendo buenos amigos. Bueno, y también tuviste tu experiencia como técnico. Sí, terminé porque jugué yo el último año que fue cuando me retiré en Vecino, cuando empezó Vecino a jugar en la liga. Y bueno, y después de un par de años, me parece que fue Jorge González que estaba y se retiró a mitad de campeonato, entonces decidieron de que, como yo era el más experimentado en ese momento, que si lo podía dirigir yo, y hice dupla ahí con el Hugo Ramazzotto, y ahí empecé mi campaña como técnico. Dirigí ahí, después vine a Atlético. Dirigí en el Atlético, dirigí dos o tres temporadas, dirigí. También dirigí el Deportivo Independiente, pero todo por gusto. Tengo el curso de director técnico, pero como el tío, el Charo Rodríguez, da los cursos en Salta, yo lo hacía a distancia con él. Bueno, después con todos los tíos, son principalmente el tío Mario, que es el que más ha sido técnico y que mire de afuera, siempre te dan una mano, te corrigen cosas. Pero no me arrepiento, me gusta. Ahora estoy un poco aislado, no del fútbol, porque sigo yendo a la cancha todos los partidos, pero ya por razones laborales, todo eso, ya no tengo el tiempo que tenía en su momento para poder dirigir, y ahí necesitas tiempo. Está a punto de desaparecer el Antonio Colini, ¿qué se siente? Y uno prácticamente nació allá adentro, pero bueno, cuando el 9 de julio se fue de acá del centro, se fue allá, parecía que era la muerte, y sin embargo el 9 de julio ahora está a dos cuadras y todo el mundo va. Y no sé cómo será ahora esto, si desaparece Antonio Colini, y tendrán que poner un nombre nuevo o seguirá con lo mismo, ¿no? Realmente no sé, pero habría varios nombres para poner ahí, como el de Néstor González, como los Hernando Alene, que han aportado mucho al club, como la Calancha Olmedo. Estaría bueno que se haga una consulta a todos, no solamente que se decida en una mesa cuál va a ser el nombre. ¿Toda esta actividad le dio muchos amigos? Sí, yo no tengo problema de ir a ninguna cancha. Voy a Hernando y tengo amigos, voy a Embalse y tengo amigos, acá en Río Tercero ni hablemos, si juega Atlético voy a ver Atlético, si Atlético no juega acá voy a ver 9, voy a ver Vecino, voy a ver Independiente y te juntás con montones, pero montones de amigos. Creo que no tengo enemigos dentro del fútbol, por ahí con alguno puedo haber tenido alguna diferencia, pero no,
pero nada más que eso, que a uno le gusta de una forma y a otro de otra, nada más. Que no le duran mujeres, la gasta en el baile, el gran bailarín. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Bike Motos, compra, venta de usadas, 0 kilómetros, repuestos, accesorios, presupuestos para chocadas, gestoría y asesoramiento. Bike Motos, Avenida Pío X, 200, teléfono 644-645. Club Atlético Río Tercero, 100 años de vida. Club Atlético Río Tercero, fútbol, básquet, hockey. Club Atlético Río Tercero sigue creciendo en obras para usted, señor asociado. Club Atlético Río Tercero. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. Misceláneas de María Susana. Ropa informal para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se visten en un ambiente climatizado y con atención personalizada de sus dueños. Contamos además con remeras, pantalones, suéteres, lencería, blanco, regalos y toda la línea de camperas en lana, algodón, modal, polar y cuero. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia, donde la calidad es mayor y los precios menores. Misceláneas de María Susana, Leandro Alem 950, Barrio Belgrano, a pasitos de Avenida Sabio. DS Servicios, único distribuidor oficial Pirelli en la región. DS Servicios, mejor precio comprobado en neumáticos, tecnología diseñada junto a los más prestigiosos fabricantes para optimizar el rendimiento de tu vehículo. DS Servicios, alineado y balanceado, computalizado, lubricantes, tren delantero, ITV al día. DS Servicios, Sabio 975, teléfono 646-660. El 9 de septiembre 143, Rivero Electricidad, distribuidor minorista y mayorista de materiales eléctricos. Sika, Siemens, Calop, Orlan, marcas de primera calidad. Rivero Electricidad, distribuidor mayorista y minorista de materiales eléctricos, atención personalizada. 9 de septiembre 143, teléfono 646-600. Jimera Repuestos, todo lo necesario para el mantenimiento de su vehículo. Jimera Repuestos, encendido, filtros, aceites, bujías, accesorios, asesoramiento especializado en inyección electrónica. Jimera Repuestos, en Peugeot, todos los repuestos originales. Jimera Repuestos, atención personalizada. Alcina esquina Intendente Abrile, teléfono 647-660. Another is nothing at all.
abre un nuevo camino y una nueva esperanza para nuestra institución. Riotel TV Cooperativa, una nueva forma de ver televisión. En la continuidad de mi amigo el deporte, tiene a nuevas autoridades el Barraca Golf Club, aquí camino al más fuerte, donde cada vez hay más adeptos practicando esta disciplina y que nos están haciendo quedar muy bien. Marcelo Corte, el doctor, es el nuevo presidente, charlamos con él. Bueno, nuevo presidente de esta institución, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo llegás? ¿Cómo están trabajando? Bueno, bien, estamos trabajando bien, si bien es fin de año y bueno, se complica un poco por esa situación, pero bien, con muchas ganas, con nuevos emprendimientos, con nuevos eventos. ¿Cómo se manejan? ¿Con algún tipo de asociados? ¿O la gente que viene a practicar la disciplina simplemente? Bueno, se puede decir de las dos formas. Tenemos socios, que son para los que, bueno, ya están jugando un poco más, que vienen más asiduamente, que vienen los fines de semana, que juegan torneos, pero en realidad está abierto para todos los que quieran venir. Pueden pagar un día, pueden venir a tirar pelotas del driving, pueden venir a tomar clases para ver si les gusta. Tenemos profesor también que, bueno, para los que quieren empezar y tienen esa intriga de cómo es el golf, pueden venir sin ser socios. ¿De distintas edades? Sí, de todas las edades. Hombres, mujeres, niños, sí, por supuesto. En lo deportivo han tenido muy buenos resultados, ¿no? Y siguen avanzando en las distintas categorías. Sí, por supuesto. Hemos tenido algunos eventos, algunos torneos en el club con buenos resultados y después hay muchos jugadores de acá que están compitiendo en otras canchas también con muy buenos resultados. Bien, y ahora se agregó el fútbol también en estos lugares, ¿no? Sí, hoy tenemos el torneo de fútbol, lo cual estamos muy interesados, intrigados, porque para nosotros es algo nuevo. Es una disciplina que ya tiene muchos adeptos en Argentina y en el mundo. Hay ya asociaciones de fútbol en todos lados. Y realmente parece algo interesante porque combina lo apasionante que es el golf con la pasión que tenemos los argentinos por el fútbol, ¿no? Así, ¿te va a animar en lo personal? No, esta vez no, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima. Ahora vinimos a ver y a dar una mano. Suerte. Gracias, muy amable. Continuamos en mi amigo el deporte y otra notita al recuerdo con alguien que tiene mucho que ver porque somos capitán nacional del deportista. Luis, el Chiche Pilea, más de 80 años, el tenis, juega como ayer. La nota que hicimos un par de años con Chiche. Bueno, Chiche, un momento muy emotivo, ¿no? No, sí, muy lindo porque, qué sé yo, creí que, bueno, me iban a entregar, digamos, un papelito. Hay otros deportistas que hay, los menciono, que es lindo, ¿no? Pero lo interesante es que para otra gente, el otro día me vio un ciclista, dice, se paró, dice, somos los más viejos de deportistas. Claro, y eso te pone orgulloso, y para el otro también. O sea que es una cosa que se lleva dentro de sí, ¿viste? Bueno, fue lindo el torneo que participó, ¿no? ¿Cómo? El último torneo que participó, estuvo lindo, interesante. No, lindo, yo ahí, claro, ahí aprendí que la preparación que uno tiene que tener. Yo voy a jugar, lógicamente, pero lo hago sin de menospreciar a la gente que voy. Le digo, después jugamos un doble, vamos, no, dice, no. Y no. Fui sin jugar la preparación de single, que es interesante para que uno pueda competir ahí en Córdoba. En Córdoba. Me quedé anonadado de decir, este tipo dice, nosotros vamos todos los días, y entonces yo voy sin confianza cuando tengo el otro ahí, pero logré el tipo que uno le gané ahí, al principio estaba para ganarme él, pero después, en el juego mío, se fue cansando porque yo le cortaba mucho y abandonó, ya casi que lo tenía, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, son todas esas cosas que la competición es linda, vamos a decir. Lástima. Se arriesgó a meter en otra categoría también, ¿no? Jugó en otra categoría. La más 75. Y ahí también, chance, no digo para decir ganar a los más de 75, porque sé que juegan muy bien. Y hay jugadores, a mí me tocó jugar en otra oportunidad, jugadores de la Copa Davis, fíjate vos.
jugadores de no así. Entonces, bueno, esos jugadores tienen toda la sapiencia de lo que es el tenis, ¿no? Es lindo jugar con esa gente. Pero acá lo que rescato más es la, vamos a decir, el contacto con la gente, ahí estar, a mí cuando, filé, a ver, listo. Entonces, bueno, porque ellos lo necesitan también. Porque, por ejemplo, en Córdoba o Villa María, necesitan a gente grande para estar también al asunto del deporte. Vamos bueno, a decir. Felicitaciones. No, gracias a vos. En la continuidad de Mi Amigo el Deporte siguen apareciendo disciplinas en la capital nacional del Deportiva. El footgolf, una nueva disciplina. Usted va a poder observar un compacto, lo lindo que es, damas, caballero. Va a tener un éxito este deporte. Andrés de Marchi, uno de los organizadores, charlamos con él. Bueno, una nueva iniciativa de propuesta deportiva en Río Tercero. ¿Cómo está? Buen día. Hola, Armando, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de qué se trata para que la gente sepa. Bueno, vamos a alargar el primer torneo de footgolf para Río Tercero y la zona, un deporte que viene creciendo a nivel provincial, nacional, internacional. Bueno, y vamos, queremos mostrárselo a la gente acá de Río Tercero. Y bueno, aquellos que no se animan. Y aquellos que no se animan, que den el paso, que realmente es un deporte que es lindo, apasionante. Muy tranquilo, o sea, vamos a caminar mucho, pero es un deporte que no exige demasiado, pero tiene sus cosas de táctica, estrategia, está muy, muy bueno, muy interesante. ¿Tiene ventaja los que han jugado al fútbol? No, pueden tener alguna ventaja en cuanto a la patada, que pueden patear un poquito más lejos a lo mejor, pero no, acá el fútbol queda de lado, realmente es un deporte totalmente distinto. Lo único que tiene de fútbol es la pelota y que hay que patear, pero tiene mucho de fútbol propiamente, nada más. Bueno, aquellos que quieran practicar la disciplina, ¿cómo se tienen que contactar con ustedes? ¿Hay días para practicar, venir? Bueno, es lo que tenemos que organizar acá con el golf. Esto fue la iniciativa, el puntapié inicial, por así decirlo, para demostrar que el deporte tiene vida, existe, futuro, así que bueno, si todo va bien, hoy tenemos buenas repercusiones, esperemos que tengamos un lugar para la práctica y el año que viene poder largar una liga con alguna fechita mensual y esa es la idea. Suerte. Bueno, gracias, Armando. Gracias. Muy bien, para ir cerrando lo que tiene que ver con el fútbol, esta disciplina realmente importante, los distintos jugadores que querían tener su oportunidad, algunos ya con experiencia, a ver qué nos decían. Bueno, ¿nombre? Mariano. Bueno, tiene que ser bueno si es Mariano. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo andamos por esta nueva práctica, esta disciplina? Bien, vamos a probar a ver qué sale acá con amigos, lindo día, así que vamos a disfrutar. Vamos a ver si es igual como el fútbol, me parece que está medio complicado. Bueno, pero hay que pegarle tres dedos, ¿no? No, a la tierra. No, vamos a ver qué sale. Vamos a tratar de jugar por abajo porque hay mucho viento, así que la pelota también es livianita. Vamos a ver qué sale. ¿Ya practicaron o no? No, recién llegamos, dimos un par de vueltas a ver cómo era la cosa y ahora hay una charla con lo que realmente saben, así que vamos a ver qué sale. ¿Está lejos el hoyo? Bueno, me parece que en el segundo vamos a pedir cambio, ese calambre total. Gracias. No, vamos a ver qué sale. Gracias a vos. Señor. Estamos, Gastón. ¿Usted ya ha practicado? Yo jugué una vez ya en el Quórum de Córdoba. Ah, bueno, ya es un profesional, no. Ya viene con ventaja. Sí. No, jugué una sola vez, pero me gustó, está muy bueno. ¿Has jugado el fútbol vos antes? Sí, antes sí. Y no es nada que ver, te digo, pero bueno. Pero es ventaja haber jugado. Sí, en el pegarle la pelota, en salir. Pero después cuando estás cerca del hoyo, viste, es otra cosa. ¿Es difícil, es complicado o que se animen aquellos que no vienen? No, hay que animarse. Nada, hay que animarse porque hay personas que nunca han jugado al fútbol y sin embargo juegan muy bien. Bueno, suerte. No, gracias. ¿Nombre? Augusto Riga. Bueno, ¿la primera vez que estamos en esto? No, hace el 2012 que estoy jugando al fútbol. ¿Ya es profesional? Y casi. Bueno, aquellos que no se animan, ¿cuál es el consejo? No, esto es que tranquilo, con la cabeza fría. Porque es difícil al terminar el hoyo, eso es lo difícil. Lo demás, patea cualquiera. ¿Es ventaja que él jugó al fútbol? No, ninguna ventaja. No, acá puede jugar un grande, un chico, el gordo, flaco, no hay diferencia. Todo. Hay que animarse, Vani, nada más. Bien. ¿Nombre? Martín Taylor. ¿También jugando hace tiempo? Sí, hace 3 años que juego. ¿Y cómo nació esta disciplina en lo tuyo? ¿Cómo apareció? En el Fail encontré, en el Tour de Córdoba y bueno, justo con ellos dos jugué la primera fecha y ahí me atrapó. ¿Ya había jugado al fútbol vos? Sí.
Pero esto, la verdad, es emocionante, o sea, es atrapante. Hay que tomarle y agarrarle la mano. Exactamente, es práctica acá. Acá es todo práctica. ¿Zurdo o derecho? Es derecho. Bien, suerte. Gracias. Bueno, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Usted también una vida en esto? Más o menos. ¿Cómo nació esto? Yo empecé acompañándolo a mi esposo. En ese momento estaba embarazada, así que caminaba los hoyos al lado de él. Y después que tuve la nena, empecé a probar y me gustó. ¿Es difícil? No, es cuestión de tenerse paciencia. ¿Y hoy con el viento juega en contra? Sí, es más complicado. Es un poco impredecible. Aquellas damas que no se animan, ¿cuál es el consejo? Que no le tengan miedo, que no piensen que es necesario saber jugar al fútbol. Cualquiera puede jugar. Suerte. Muchas gracias. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Bike Motos, compra, venta de usadas, 0 kilómetros, repuestos, accesorios, presupuesto para chocadas, gestoría y asesoramiento. Bike Motos, Avenida Pío X, 200, teléfono 644-645. Club Atlético Río Tercero, 100 años de vida. Club Atlético Río Tercero, fútbol, básquet, hockey. Club Atlético Río Tercero sigue creciendo en obras para usted, señor asociado. Club Atlético Río Tercero. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. Misceláneas de María Susana. Ropa informal para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se visten en un ambiente climatizado y con atención personalizada de sus dueños. Contamos además con remeras, pantalones, suéteres, lencería, blanco, regalos y toda la línea de camperas en lana, algodón, modal, polar y cuero. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia, donde la calidad es mayor y los precios menores. Misceláneas de María Susana, Leandro Alem 950, Barrio Belgrano, a pasitos de Avenida Sabio. DS Servicios, único distribuidor oficial Pirelli en la región. DS Servicios, mejor precio comprobado en neumáticos. Tecnología diseñada junto a los más prestigiosos fabricantes para optimizar el rendimiento de tu vehículo. DS Servicios, alineado y balanceado, computalizado, lubricantes, tren delantero, ITV al día. DS Servicios, Sabio 975, teléfono 646-660. El 9 de septiembre 143, Rivero Electricidad, distribuidor minorista y mayorista de materiales eléctricos. Sika, Siemens, Calop, Orram, marcas de primera calidad. Rivero Electricidad, distribuidor mayorista y minorista de materiales eléctricos. Atención personalizada. 9 de septiembre 143, teléfono 646-600. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir,
el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Jimera Repuestos, todo lo necesario para el mantenimiento de su vehículo. Jimera Repuestos, encendido, filtros, aceites, bujías, accesorios, asesoramiento especializado en inyección electrónica. Jimera Repuestos, en Peugeot, todos los repuestos originales. Jimera Repuestos, atención personalizada. Alcina esquina Intendente Abrile, teléfono 647-660. Another is nothing at all. Muy bien, y dejamos el postre para el final. Vecinos Unidos, campeón por primera vez del fútbol de nuestra liga, de la mano de Horacio Ranceller, un partido bárbaro, más de 1.200 personas, había ganado 3-2 en Corralito, acá arrancó perdiendo, empató y festejó. Un compacto especial, felicitaciones al campeón.
Bueno, se dio, felicitaciones, festeja, ¿cómo estás? Gracias, gracias. La verdad que tengo una emoción tremenda, no puedo escribir lo que siento en este momento. Solamente agradecer al grupo, al plantel. Pero ¿cómo le hacen un gol de entrada, no? Sí, lo mismo de entrada, pero bueno. Este equipo le sobra en huevo, pudimos empatarlo y bueno, creo que merecimos un par de goles más. Festejar, felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, felicitaciones de festejo de local, ¿cómo están? Bueno, muy contento acá por el triunfo y bueno, darle una estrellita al club que le hacía falta, así que bueno, muy contento por toda la gente que vino a apoyarlo esta noche. Había que darlo vuelta, arrancaron ganando ellos. Y de vuelta agarramos dormidos, entramos como el otro día allá en la cancha de ellos, bueno, pero se nota la fuerza y los huevos que tiene el equipo este para dar vuelta cualquier resultado y bueno, lo pudimos mantener y salir campeón, lo que tanto anhelamos. A festejar, felicitaciones. Bueno, gracias y un saludo para toda la gente que vino a apoyarlo. Bueno, Luca, un festejo más en casa, el campeonato, ¿cómo estamos? Sí, la verdad es que no se puede explicar con palabras, es una alegría inmensa. Creo que lo merecimos porque tuvimos un año fantástico y dentro de todo fuimos lo más regulares, así que creo que merecido el triunfo. Pero ¿cómo lo sorprende con un gol de arranque? Había que empatarlo por lo menos. De vuelta, sí. Pero creo que nunca nos caímos y a lo largo de los 90 minutos fuimos superiores y justo merecedores del campeonato. A festejar con un lindo grupo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, se armó un grupo bárbaro de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Quedó demostrado en la cancha. Gracias. Bueno, presidente, final de otro campeonato. Vecino festeja, ¿cómo lo vivió? Realmente es una fiesta. Quiero felicitar al Agrario de Corralito porque ha sido realmente un rival muy respetuoso, digno de nuestra liga y realmente creo que esta final nos llena de satisfacción. Esto es lo que necesitamos en el fútbol de nuestra región y bueno, obviamente que felicitar a los campeones, a los jugadores, cuerpo técnico, directivo porque, y a la hinchada, ¿no es cierto?, que ha puesto todo lo que tiene que poner en una final. Realmente ha sido una hermosa final. Y vuelvo a reiterar, muy digno, entonces creo que esto nos llena de satisfacción y es lo que bregamos día a día para que esto salga lo mejor posible. Lindo marco el público y todo bien. Hermoso, hermoso, una noche maravillosa y bueno, siempre a alguien le toca festejar y otros se van con la tristeza. Pero creo que lo de Corralito también recién ascendido ha sido bárbaro que esté en una final. Realmente creo que tienen para trabajar y mucho y ojalá que bueno, que otra vez tengan la suerte que se necesita también en una final. Gracias. No, gracias a ustedes. Buen intendente de festejo. Con la gente vecino se dio en Río Tercero, una más. Sí, una gran alegría y la verdad que salir campeón después de todo un año de esfuerzo, sacrificio, es una alegría enorme, así que es hermoso ponerse la piel de todos los jugadores, los dirigentes, cuerpo técnico, toda la hinchada. Son momentos inolvidables, así que felicitaciones a Vecinos Unidos, merecido campeón y también muchísimas felicitaciones a la gente de Corralito que disputaron dignamente una final y bueno, se retiraron con la absoluta idealidad de la cancha, siendo aplaudidos también por su gente. 1.200 personas y todo normal, y eso es lindo, vino la familia. Sí, un marco de público espectacular. Vecino por sí, un club muy familiar, así que uno ya sabe que se va a encontrar con toda la familia, los chicos del fútbol infantil alentándolo al equipo, así que eso lo hace muy especial al clima que se vive cada vez que se disputa una final acá, así que felicitaciones vecinos y bueno, no se pueden quejar porque es la segunda final que vengo y no les traje mala suerte, así que gracias. No, gracias a ustedes. Iván, felicitaciones, un triunfo más, un título más, ¿cómo estás? Contento, muy contento la verdad. No me voy a cansar de agradecer a esta familia de vecinos porque eso es, ¿no? Una familia. Creo que quedó demostrado que cuando se trabaja bien, cuando se le dedica tiempo, se pueden lograr las cosas. Un provincial, un torneo de liga y una alegría terrible. La verdad que estos chicos se lo merecen porque, como te dije, es un club hermoso, es una familia. Me brindaron todo desde que llegué y la verdad que estoy muy contento. Bueno, y ahí hay que volar en la última pelota. Yo sabía que iban a tener una. Cuando faltaban 10 decía, tenía en mi cabeza que una iban a tener. Inventó, creo, un full ahí el árbitro, pero bueno, era esa. Por suerte no fue tan arriba y pude llegar, ¿no? Felicitaciones. Dale, muchas gracias. Felicitaciones, el triunfo se dio en casa y de empate ganaron campeones. Sí, bueno, gracias. La verdad que, bueno, esta gente se merecía. El club en realidad es un club que de chico me formó. Y bueno, la verdad, darle una estrellita es algo muy importante para nosotros y para todo el club. Van por más, provinciales, ahora esto, ¿dónde van a ir a llegar? Sí, la verdad, vamos por todo. Este año creo que nos preparamos para esto, lo arrancamos de la mejor manera y bueno, ahora lo coronamos con otro triunfo.
Felicitaciones, festejar. No, gracias, gracias a ustedes, gracias a toda la gente vecino. Presidente, felicitaciones, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Bien, bien, bien. Feliz, feliz, sin ninguna duda que estoy feliz. Muchas gracias por todo. Qué manera de cerrar, ¿no? Campeones provinciales, campeones de la liga, festejan con 1.200 personas. Sí, realmente, realmente fue un año histórico para la institución, pero es el broche, la frutillita de postre de muchos años esto. Esto no es de ahora. Acá hay mucha gente que trabajó para esto, para poderlo conseguir, así que feliz, feliz por todo. Qué lindo grupo humano, ¿no? Sí, sin ninguna duda, yo digo que yo siempre digo que tengo un grupo de gente impresionante, sí, sin ellos esto, el club no se podría abrir. Acá saben que trabajamos fútbol infantil y fútbol mayor todos juntos y realmente tengo una cantidad de gente impresionante para trabajar. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo se vive ese triunfo, este campeonato? Muy duro, pero gracias a Dios se nos dio ahí el final. Arrancaron perdiendo y había que empatar rápido, ¿no? Sí, ellos iban a buscar todo el resultado, tenían que ganar, pero bueno. Llegó Barcelona ahí el gol y gracias a Dios entró. ¿Estás bien con el equipo? ¿Estás jugando bien? ¿Todo un grupo humano? Confianza, toda la confianza, todo el apoyo. Gracias a Dios. Apareciste en los momentos justos. Sí, aparecí en los goles importantes, gracias a Dios. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Horacio, se dio, hemos charlado tanto y bueno, se está yendo una fiesta. Sí, sí, la verdad que sí, tuvo un final feliz esto, como se merecía toda esta gente. Esta gente que uno que está acá en el club sabe lo que hace, ¿no? Por dentro se ve todo el trabajo de la gente y bueno, bien merecido lo tiene. Bueno, arrancaron perdiendo y se complicó porque de arranque no vaya a ganar 1-0. Pasó lo mismo de allá. Por ahí tuvimos que gritar un poco en el entretiempo, pero bueno, este equipo cada vez que le hace falta carácter lo saca de todos lados, le hace falta juego lo saca, porque tenemos casi todo un equipo muy completo y la verdad que se merecen dar otra vuelta. Bueno, felicitaciones, ¿cómo viviste esta? ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Es increíble, hoy cierra un año muy importante para el club, también personal. Se consiguió dos títulos importantes, así que bueno, muy feliz por lo logrado. Venía difícil, agarraste como venía. Sí, venía difícil, la agarré como venía, como decís, y bueno, por suerte entró. Un grupo humano bárbaro. Excelente, no solamente adentro de la cancha, los jugadores, sino la gente, la comisión. Es una familia más que un club, me sentí muy bien, espero poderme quedar. Dejar y felicitación. Bueno, muchísimas gracias. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Bike Motos, compra, venta de usadas, 0 kilómetros, repuestos, accesorios, presupuesto para chocadas, gestoría y asesoramiento. Bike Motos, Avenida Pío X, 200, teléfono 644-645. Club Atlético Río Tercero, 100 años de vida. Club Atlético Río Tercero, fútbol, básquet, hockey. Club Atlético Río Tercero sigue creciendo en obras para usted, señor asociado. Club Atlético Río Tercero. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. Misceláneas de María Susana. Ropa informal para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se visten en un ambiente climatizado y con atención personalizada de sus dueños. Contamos además con remeras, pantalones, suéteres, lencería, blanco, regalos y toda la línea de camperas en lana, algodón, modal, polar y cuero. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia.
donde la calidad es mayor y los precios menores. Misceláneas de María Susana, Leandro Alem 950, Barrio Belgrano, a pasitos de Avenida Savio. DS Servicios, único distribuidor oficial Pirelli en la región. DS Servicios, mejor precio comprobado en neumáticos, tecnología diseñada junto a los más prestigiosos fabricantes para optimizar el rendimiento de tu vehículo. DS Servicios, alineado y balanceado, computalizado, lubricantes, tren delantero, ITV al día. DS Servicios, Savio 975, teléfono 646-660. El 9 de septiembre 143, Rivero Electricidad, distribuidor minorista y mayorista de materiales eléctricos. Sika, Siemens, Calop, Orlan, marcas de primera calidad. Rivero Electricidad, distribuidor mayorista y minorista de materiales eléctricos. Atención personalizada. 9 de septiembre 143, teléfono 646-600. Cuenta que el alerta no solamente es para el año del secundario. Realmente un día muy lindo. En primer lugar, dando gracias a Dios que... Mirá la reacción que tienen realmente. Mirá todo lo que... Río Tercero, provincia de Córdoba. Dos víctimas fatales. Tenga el compromiso de... 50 años. Hace 55 años que estoy en el kiosco. Que nos acercamos a una comunidad como Río Tercero. Jimera Repuestos, todo lo necesario para el mantenimiento de su vehículo. Jimera Repuestos, encendido, filtros, aceites, bujías, accesorios, asesoramiento especializado en inyección electrónica. Jimera Repuestos, en Peugeot, todos los repuestos originales. Jimera Repuestos, atención personalizada. Alcina esquina Intendente Abrile, teléfono 647-660. I know there is nothing at all. Muy bien, hemos llegado al final de un programa más de Mi Amigo el Deporte. Espero que haya sido de su agrado. Si Dios quiere, el próximo martes a la hora 22 nos volvemos a reencontrar. Muy buenas noches.